que ha cambiado mucho la tecnología en camiones, tecnología en lubricantes. Un cambio de aceite antes era cada 6.000 kilómetros. El lubricante es la vida del motor. El lubricante sirve para refrigerar, digamos, todos los metales. Si no tienen un lubricante, se agarraría las partes de los metales, ¿no? Cuénteme un poquito la vida del camión. La vida del camión. Viaja todas las semanas, todos los días. ¿Distancias largas? Sí, sí, largas, sí. A cualquier lado donde los toque ir. Te decía, son 18 horas por día a 20 horas por día, más o menos. Los criterios son en términos de 15 a 20 mil a troca de óleo. El desgaste es muy fuerte en la ciudad, porque se frena mucho, se arranca, se para, se arranca de vuelta. Tiene que tener un buen lubricante. Proteger bien al motor en condiciones extremas, ¿no? Cuando tú no lo cambias a tiempo, cuando corresponde, el aceite se empieza a gastar. A desgastar y empieza a disminuir la capacidad. El aceite es el que recoge todas las impurezas que tiene el motor, ¿no? Y aparte lo lubrica. Una vez que pierde la viscosidad del aceite, se liman los metales. El aceite tiene un periodo de uso. Nosotros cada 40.000 más o menos se le cambia aceite. Todos sabemos que si no, el motor no lleva el lubricante que tiene que llevar y eso se engrana, se funde y así vienen las consecuencias. Y si no le haríamos el cambio de aceite, bueno, se rompe en el mes, dos meses y se rompe todo. El aceite es la sangre que corre por las venas dentro de nuestros motores, por ende siempre necesitamos utilizar el mejor producto para asegurar la vida útil maximizada de nuestros vehículos. Hola, mi nombre es Mario. Y la verdad, no sé mucho de lubricantes. ¿Sabemos qué criterio tener a la hora de elegir el aceite de nuestro motor? Los invito a que juntos busquemos todas las respuestas a estas preguntas. Nuestro camino comienza acá. Esta es la refinería La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Dentro de esta refinería funciona el Departamento de Operaciones de Lubricantes y Especialidades, que se ocupa de la producción y distribución de una amplia gama de lubricantes con la que YPF cubre las más diversas aplicaciones, siempre cumpliendo con las más estrictas normas de calidad y seguridad ambiental. Para cumplir con estos requerimientos, cuenta con un flamante laboratorio equipado con tecnología de punta y los profesionales mejor capacitados de la región. Vinimos a hablar con ellos para aprender qué es y qué debe tener un buen lubricante. Buen día. Hola, buen día, adelante. ¿Luis? Sí, Mario. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por recibirme. No, por favor, es un placer. ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, acá con todas las preguntas sobre los lubricantes, la relación con los motores, la caja de cambio. Ah, bueno, viniste al lugar adecuado. ¿Este es el lugar adecuado? Estamos en el área de laboratorios de desarrollo y de control de calidad de YPF. ¿Qué son los lubricantes? Un lubricante, mira, lo podemos definir fácilmente. Un lubricante es una sustancia, un material que la ponemos entre dos superficies que se mueven y evita que haya fricción. Ajá. Este es un plano inclinado, una chapa, y acá tenemos un bloquecito de acero. Sí. ¿Sí? Ponelo sobre la chapa. ¿Se mueve? No. ¿No? Te voy a poner aceite acá. Ahora, poné el bloquecito de la misma manera que lo pusiste recién. Suave. Suavecito. Lo único que hicimos fue ponerle entre el bloquecito de acero y la chapa, le pusimos un lubricante. Ajá. ¿Qué es lo que hicimos? Redujimos la fricción. Déjame contarte un poco las funciones básicas de un aceite de motor. La primera, la que vimos acá, reducir la fricción. La segunda es evitar el desgaste. Claro. Digamos, cuando una pieza se mueve arriba de la otra, si yo no le pongo un lubricante, se produce un desgaste, ¿sí? Uh-huh. Entre ellas. Otra de las funciones fundamentales del aceite va a ser refrigerar. Bajar la temperatura. Bajar la temperatura, sacar el calor interno de las piezas. Otra característica y función fundamental del aceite, específicamente para motores, es mantener la limpieza del motor. Otra función fundamental que va a tener el aceite dentro de un motor, nos tiene que dar hermeticidad para que los gases de combustión no nos pasen al cárter de aceite. Sería como un sellado. Exactamente, esa es la definición. Otra característica fundamental del aceite va a ser que nos permita funcionar en un amplio rango de temperatura, de temperaturas muy bajas a temperaturas muy altas. Y otra característica también,
que hace al funcionamiento dentro de un motor es protección contra la corrosión. Lo cuida, digamos. Lo cuida, lo cubre, lo protege. José Luis, entonces a partir de lo que me decís, ¿qué lubricante usas? Y Mario, eso va a depender del tipo de motor que quieras lubricar. Hay dos tipos de motores, los autos y los de servicio pesados. ¿Cuál es la diferencia entre el motor del auto y el motor del camión, del micro, de la máquina cosechadora? La diferencia básica son los requerimientos, pero yo no soy el más aconsejable para que te ilustre sobre eso. Te preguntaba, Guillermo, el tema de los diseños de los motores hoy, ¿cómo vienen? Los motores hoy están teniendo una serie de avances muy, muy grandes según los requerimientos que tienen los transportistas, que es esencialmente tener economía de consumo de combustible y al mismo tiempo requerimientos ecológicos y legales, que son las emisiones de los gases de escape. La principal mudança nesses motores diesel antigos com relação aos novos é justamente com relação ao sistema de injeção. Sistemas de injeção mecânico utilizado antigamente hoje estão sendo substituídos por sistemas de alta pressão com sistemas eletrônicos também de injeção. Se han ido perfeccionando tecnológicamente para poder hacerlo un motor más chico, más liviano, con mejor rendimiento de combustible y con un mejor torque. ¿De qué manera funcionan hoy los motores para cumplir con esto que haya menos combustión? Básicamente lo que se hace, lo que hacemos todos nosotros, es incrementar la presión de inyección de los motores. Con esto vos lográs una mejor pulverización del combustible. Respecto a eso te quería comentar que una de las diferencias entre los viejos motores y los motores actuales son temas, por ejemplo, de lo que es la combustión, lo que esto se logra con la presión de los inyectores. Los gases muy calientes presionan aquí una presión de aproximadamente 160 toneladas sobre toda esta cara de pistón. Y estas 160 toneladas presionan sobre los pernos, las bielas y el cigüeñal que está abajo. Como si un ejército de elefantes estuvieran acá trabajando. Y calcula que un elefante pesa 5 toneladas, estamos hablando de más o menos 30 elefantes apilados uno arriba del otro, presionando sobre el pistón cada vez que esto hay una combustión adentro del motor. Se produce una admisión, ¿cierto? Después hay una etapa de compresión y en ese momento se le inyecta el combustible y hace que se produzca una explosión. A força da explosão transforma essa energia movimentando esse pistão de maneira linear dentro do bloco do motor. E esse conjunto pistão está ligado ao virabrequim, que faz com que esse virabrequim gire e produza a energia que é transferida para o veículo. Hablamos de la inyección del combustible. ¿Y el aceite? Las exigencias que nosotros le estamos pidiendo al aceite hoy son tremendas, porque el aceite es el que tiene que actuar como un colchón entre las partes metálicas para que las partes metálicas no se toquen. Ajá. Es decir, que toda esa presión tiene que pasarse a través de la película de aceite para que no raspe metal con metal. Claro, claro, claro. Así que calcula que esas son exigencias enormes que nosotros como fabricantes de motores recibimos por un lado por el usuario del motor y al mismo tiempo nosotros hacemos nuestra parte construyendo el motor, pero le estamos pidiendo a los fabricantes de aceite que hagan su parte para darnos este elemento que sin esto... ¿Qué pasa si en todo este mecanismo que me acabas de explicar no elegimos el lubricante adecuado? O tenés los lubricantes que corresponden o tenés desgastes prematuros, poca vida útil, mayor consumo. Por ejemplo, esa es una cosa que hoy el aceite está contribuyendo mucho, a bajar el consumo de combustible. Y esto se logra utilizando aceites de menor viscosidad. No momento en que se usan lubrificantes, en que se tengan características distintas, por ejemplo, de los lubrificantes usados en el pasado, en que ellos no disminuyan tanto el atrito entre las partes, esses maiores atritos geram um maior esforço do motor. E isso, consequentemente, também vai nos gerar um maior consumo de diesel, pois o motor é mais exigido. A gente precisa um pouco mais de potência, um pouco mais de torque para compensar esse aumento de contato, esse aumento de atrito entre as partes. Já sei, motores. Me alegro. Quiero saber cómo lubricarlos. Mira, para introducirnos en la lubricación de motores, déjame explicarte antes un concepto fundamental, la viscosidad. Si vos agarrás agua y echás el agua por un vaso, vos ves que fluye rápidamente. Sí. En cambio, si vos quisieras poner miel, la miel no fluye rápidamente. La podemos definir como la resistencia a fluir que tiene un líquido. Acá tenemos dos tubos conteniendo aceites de diferente viscosidad.
Este tiene una viscosidad diferente a este. Y dos bolitas que son iguales. ¿Puedo adivinar? A ver, dale, adivina. Menos viscoso, más viscoso. Exactamente. ¿Cómo lo asociamos esto a los motores, Mario? En el momento del arranque, ¿qué preciso? Preciso que, si estoy en una zona fría o el motor está todo frío, preciso que el aceite llegue a todas las partes del motor y de la manera más rápida posible. Lubricante menos viscoso. Llega más. Llega más, va más rápido, fluye más rápido. Estoy en una operación de alta temperatura, vengo en régimen, o estoy en una zona muy, muy cálida. Lubricante de alta temperatura, que me proteja bien las piezas, que me permita eliminar la fricción entre las piezas. La viscosidad está fuertemente influenciada por la temperatura. A medida que aumento la temperatura, la viscosidad de los aceites disminuye. En este gráfico tenemos representada la viscosidad y la temperatura. A medida que la temperatura sube, cada uno de estos dos aceites baja su viscosidad. Sí. Entonces, yo tengo un aceite, el menos viscoso, que me va a dar una buena viscosidad para el momento de arranque. Y un aceite, el más viscoso, que me va a dar una buena protección en el momento en que tengo altas temperaturas de operación dentro del motor. Es decir que el camión o el colectivo necesita dos tipos de aceites, ¿para altas o para bajas temperaturas? Conceptualmente sí, pero le vamos a poner uno solo. La viscosidad del óleo durante el funcionamiento, ela tiene que variar de una viscosidad alta até uma viscosidade baixa, sem perder as características de lubrificação. Então essas características têm que se manter diferentemente da aplicação que ele está sendo utilizado. Entramos no conceito de lo que são os aceites multigrados. Em um solo aceite, concentro os dois conceitos. Quando registram baixas temperaturas, funcionam de uma maneira, e quando registram altas temperaturas, funcionam de outra. Estou lendo SAE. O que é isso? SAE son las siglas de la Sociedad Americana de Ingenieros Automotrices. La SAE define las viscosidades mediante una escala que es convencional para todo el mundo. Esta letra W viene de la palabra inglesa winter, que significa invierno. Todos los aceites que tengan la palabra SAE asociado a un número con la letra W significa que son aceites que fueron concebidos para funcionamiento a baja temperatura. Es decir, José Luis, que mientras mayor amplitud tenga para cubrir bajas y altas temperaturas, ¿son de mejor calidad? No. Lo que te va a dar la mayor amplitud de los números SAE es el mayor o menor rango de operatividad del aceite. La calidad del aceite tiene que ver con el desempeño en sí del aceite dentro del motor. Y básicamente existen dos sistemas para medir lo que es la calidad del aceite en esas condiciones reales a través de ensayos que vamos a hacer. Uno es el sistema americano, el API, y otro es el sistema europeo o ACEA, ASEA. Yo voy al mostrador a comprar un lubricante, ¿cómo me doy cuenta de eso? Primero leíste el manual del fabricante, te va a decir dos cosas. Vas a la página que te dice aceite de motor, sí. Y ahí te va a decir grado SAE. Y abajo te va a decir nivel de calidad, te va a decir API y una serie de letras y números. ¿Y cómo lo vas a identificar que es para un motor diésel pesado, de servicio comercial? Porque va a empezar por una letra C. Y si te pide un nivel de calidad ASEA, te lo va a identificar con la letra E. Y en uno y en otro caso, ¿cómo me doy cuenta cuál es de mejor calidad y cuál no? Conforme en el sistema americano aumenta la letra en el abecedario atrás de la C, el nivel de calidad aumenta. CF, ¿sí? CG, CH. Entonces la H es mayor nivel de calidad que la F, que la G. En el sistema europeo vas a tener que saber que es una letra E y vas a tener que buscar el número que el fabricante te pide que acompañe esa letra E para poder elegir la calidad del aceite. En los dos sistemas se desarrollan una serie de ensayos para medir la performance o el desempeño del aceite en el motor. Le vamos a pedir que nos cuide los depósitos en pistón, nos prevenga contra el desgaste en el tren de válvulas, que prevenga contra la corrosión, que controle la oxidación. Los niveles tecnológicos han ido aumentando y conforme a ello han ido aumentando las exigencias. Y nosotros, como fabricantes de lubricantes, tenemos que acompañar esa evolución para que esos motores sean lo realmente eficientes que lo han diseñado.